Familia viajera, bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro en el corazón de la República Checa, me encuentro en Praga, esta ciudad lujosa, bohemia, maravillosa, con jardines espectaculares. Ya hice cambio mis dólares por coronas checas. Les voy a enseñar, este es un billete de 100 coronas checas y equivale más o menos como unos 3 o 4 dólares. Vamos a recorrer las calles bohemias de República Checa, a disfrutar de su arquitectura, de sus paisajes, y vamos a ver qué nos ofrece el puente Carlos IV a nosotros los extranjeros. Y estoy muy emocionado de conocer esta ciudad, la verdad, pero mis primeras impresiones no fueron tan buenas, les voy a contar, así que acompáñenme a esta nueva aventura. Algo que me fascina aquí de la República Checa y específicamente de Praga es la arquitectura bohemia magnífica. Está diseñada en Art Nouveau y es fantástica. Aquí a mis espaldas tengo un hotel que la estructura, la arquitectura está fantástica. La están remodelando, pero es un hotel muy vistoso. Cabe resaltar que mis primeras impresiones de la República Checa, específicamente de Praga, no fueron como las mejores. Yo venía descendiendo de mi tren. Tomé un tren de Berlín a República Checa, que tomó 4 horas. Y al descender, lo primero que me topé fue con muchos estafadores en la entrada de la estación de trenes, la mayoría queriéndome cambiar mis dólares o mis euros por coronas checas. El problema es que, según muchos viajeros, yo ya había leído esto, es que tratan de estafarlo a uno con dinero falso. Entonces tengan cuidado, no les cambien sus dólares o sus euros a esas personas que se encuentran en la estación de trenes, porque posiblemente los quieran estafar. Cambien su dinero solo en lugares que estén autorizados por el gobierno de la República Checa, o que tengan un local que sea como muy visible, muy válido, que se vea todo legal, por supuesto, y les tienen que entregar un recibo de que les hicieron el cambio sus dólares o sus euros. Por un dólar, el cambio que me aparece en Google es de 21 coronas checas por un dólar. Por un euro, si no estoy mal, creo que son 30. Pero en las casas de cambio les van a dar 17 a 20 coronas checas por un dólar o por un euro, más o menos, para que tengan una idea más o menos de la conversión, ¿ok? Vean esa arquitectura fantástica, en estilo Art Nouveau. Estamos caminando por una de las calles principales de Praga. Aquí vamos a ver una mezcla de extranjeros, una mezcla de checos por aquí. Y el clima, estamos en primavera. La verdad es que hace un frío rico, pero es mejor siempre salir abrigado, por supuesto. Y ya viene el verano, entonces se empiezan a poner los días más, un poquito más calurosos. Entonces prepárense con un buen abrigo, no importa el clima, siempre salgan con un buen abrigo por aquí.
hablemos de la moneda. Aunque pareciera que República Checa es muy muy barato, en realidad no lo es. Porque, por ejemplo, un combo de McDonald's aquí en Praga vale unas 150 coronas checas. Lo que equivale más o menos como unos 8, 7 o 9 dólares, ¿eh? Entonces, sí puede ser mucho, ¿eh? Puede ser demasiado a veces. Entonces, contémplenlo muy bien. Que pareciera que la moneda está devaluada, pero en realidad no. Se gasta bastante. En un restaurante, lo mínimo unas 200 coronas noruegas por un plato. Entonces, tómelo en cuenta porque pareciera barato, pero en realidad no lo es. Vamos a caminar para los lugares de mayor interés aquí dentro de Praga. Vamos a grabar curiosidades y para que ustedes puedan también observar a las personas, para observar cómo son los checos y las checas. Aquí en Praga, específicamente también en esta ciudad, hay un postre que es muy muy famoso y le llaman el intruso, porque en realidad no es de República Checa, sino es de Hungría, pero cada vez se están abriendo más puestos de este postre aquí. Se llama Tadernik. Pues es como un cono. Es un cono envuelto de azúcar con canela. A veces adentro lleva un poco de crema batida, frutas. Yo ya probé uno. Están deliciosos, la verdad. Vale 100 coronas checas uno simple y 150 coronas checas uno un poquito de crema batida y un poquito de frutas, ya saben. Pero es el postre que le llaman el intruso, porque en realidad no es de República Checa, sino es de Hungría. Pero se está volviendo muy famoso aquí, entonces. Pero sí se lo recomiendo probarlo porque está delicioso, ¿eh? Recomendadísimo. Vean, no es broma, los venden como pan calientes por todos lados. Los venden en todos lados, ¿eh? Aquí hay como un pequeño mercadito, un mercadito de flores, de diferentes productos. Una banana de 19 coronas checas, una banana. Aquí hay varios recuerditos. Wow. Este es el lugar ideal para comprar souvenirs, porque si van a una de estas tiendas en otro lugar están mucho más caros. Entonces, comprar los recuerditos en este mercado es mi principal recomendación. 49, ¿eh? Wow. 49 está barato. Vamos a ver, tenemos por aquí miel, frutas. Aquí hay de todo, ¿eh? La fruta es más o menos económica aquí. No es como en los países en Latinoamérica, pero la fruta está relativamente económica. Creo que yo voy a almorzar en un lugarcito por aquí porque la verdad es muy barato, muy económico. Vean, aquí venden de todo. Goulash, especies, frutas. Es un mercado muy variado, la verdad. Uno de estos. También venden hot dogs. Los hot dogs de aquí son tradicionales también. Creo que venden más hot dogs que otras cosas. Pero están deliciosos, la verdad. Sí se los recomiendo.
chocolate de diferentes sabores. ¿Qué? Chocolate con sabor a naranja. Chocolate sabor banano. Y sabor menta. 85 coronas checas o 3 euros. Vale. Hi. You have like small chocolates for me? No, small milk chocolate. And how much is it? 60. 60. That's really good. Give me one. Super. Thank you. Bueno, vamos a... Aquí tengo 100 coronas. Entonces me compré unos de mis chocolates. Thank you. Entonces me compré unos chocolatitos porque me gustaron. 60 coronas checas, No está nada mal, la verdad. Amigos, no está de más que se los diga, pero el inglés, manejar el inglés en estos países es muy, muy importante. La mayoría no habla otro idioma más que inglés y checo, por supuesto. Entonces, es una bendición saber hablar inglés porque así se comunica uno en estos países. Porque saben que vienen muchos gringos y esto ayuda bastante a la economía, entonces ellos aprenden inglés y saben inglés. Les enseño por ahorita una catedral que tengo aquí enfrente que está preciosa. Maravillosa. Vean las casas que están ahí al fondo. Los colores muy bellos, la verdad. Colores pasteles en las casas, está súper cool. Bueno, pero nosotros vamos a un lugar muy, muy, muy conocido. Vamos a ir al puente Carlos IV, que es un lugar fantástico. Ayer pasé por el puente y estuve tomando unas fotos, o sea que si ustedes quieren ver esas fotos que estuve tomando con mi cámara, vayan a mi Instagram, pablodeviaje.-bajo o barra baja. Y ahí pueden ver todas las fotos que estuve haciendo ayer en ese puente. Pero ahorita van a ver en este video ese puente que está maravilloso, Y les tengo una curiosidad sobre ese puente y sobre esa parte. Si vieron la película de Triple X, donde sale Vin Diesel el pelón, el de Rápidos y Furiosos, sale en una película que se llama Triple X. En esa película... se filmó parte de la película en Praga, entonces es una película muy, muy conocida. Y estoy en la ciudad donde se filmó esa película y la verdad es que me enamoré cuando vi esa película de la ciudad y quise venir algún día. Entonces aquí estoy, va, voilà. Vean, vean. Tenemos estatuas por aquí. ¡Wow! Wow. Wow. La justicia. Wow, estos tipos sí se esmeraron en hacer estatuas, Están bien interesantes. Bueno. Vean estos callejones. Estos callejones están espectaculares. Bien lindos. Créanme que tomé unas fotos increíbles. No se pierdan esas fotos. Vayan a disfrutarlas a mi Instagram. Visualmente están muy lindas, pero vean estos callejones impresionantes. Cabe resaltar que aquí los precios están muy elevados en esta área. Por eso, yo les recomiendo siempre comprar en los estrechos, le llamo yo. Como en París. Hay que comprar en los estrechos porque si compran en las calles principales de las ciudades, todo va a ser más caro. Entonces,
les recomiendo ir como a los callejones más sencillos o más tranquilos, donde haya poca afluencia de personas. Y estamos llegando a uno de los lugares, para mí, que me gusta mucho. Estamos llegando al reloj astronómico que tienen aquí en Praga. Vean esa belleza. Me voy a acercar todo lo que pueda para que la puedan observar bien. Pero vean eso, esa belleza. Y por supuesto es la atracción de todos, porque aquí hay mucha gente. Hay mucha gente por aquí, entonces es una de las atracciones principales de aquí. Bueno, vamos a empezar vamos para la plaza. ¿Qué les parece si vamos para la plaza? Vamos a disfrutar de la plaza, que está también increíble. Hay una torre, una catedral ahí, o una iglesia, no sé qué es. Pero una iglesia por aquí. Está tremenda, Miran, es que la arquitectura aquí, la arquitectura está fantástica. Dicen en internet que la arquitectura es como arte nouveau, como arte nuevo, arte moderno. Entonces, es una belleza. Y esta es una plaza muy, muy conocida, por supuesto. Es el centro de Praga, el corazón de Praga. Y tenemos aquí muchas arquitecturas fantásticas y muchas estatuas fantásticas. Esa iglesia también que está allá. Algo que me llama mucho la atención es que su religión es un poco ortodoxa, un poco católica, luterana, hay un poco de todo, pero siempre se respeta las ideologías de cada una de las personas que viven aquí. Bueno, disfruten. Y si quieren dar una vuelta en caballo, por supuesto que lo pueden hacer. Vamos a preguntar cuánto es por una vuelta en caballo. How much is for a ride? 900 for 20 minutes, please. 900 for 20 minutes. Yes. Thank you so much. Euro. Wow. Dice que son 900 coronas noruegas por un viaje de 20 minutos. Fantástico. Pues si se tiene el dinero, o 20 euros, me dijo. 900 coronas noruegas es bastante. Vean, por aquí están cocinando pollo. Sí, es pollo, ¿verdad? O pavo, ¿qué es? Y venden cervecitas por aquí. Quiero resaltar que la comida tradicional de aquí, de República Checa, o específicamente de Praga, regularmente tiene que ver con las papas y con las carnes, los jamones. Eso es muy, muy común, y por supuesto la cerveza, que es normal aquí y en toda Europa. Pero regularmente sus platillos tienen que ver con mucha papa. Sopa de papa, papas con tocino en el medio, papas con papas, puré de papa, lo que sea de papa. Pero en ese se basa más o menos sus comidas tradicionales. Eso es lo que me llama la atención. Y hay también muchos lugares que venden cosas para marihuanos. Muy, no, muy normal, creo que aquí es legal, si no estoy mal, pero creo que no es legal hacerlo en la calle. Vean, tiendas de cannabis. Al final es parte de la cultura, ¿qué les puedo decir? Vean qué susto.
estrecho los lugares. Un buen vino por aquí, una buena carne, buenos recuerdos. Creo que voy en la dirección incorrecta, señores. Tiendas de souvenirs, pero como les recuerdo, compren en el mercadito y no aquí, porque aquí es mucho más caro. Bueno, voy a dejar de hablar un poquito solo para que ustedes sientan cómo es esa sensación de estar caminando por aquí, oyendo a tanta gente caminar por aquí. Esto es un caos, ¿eh? Es una ciudad muy bella, la verdad. Y como es una ciudad muy bella y muy, muy pequeña, a veces hay mucha gente por aquí. Venden relojes astronómicos en versiones pequeñas, con el mecanismo idéntico al que usa el reloj, solo que en versión pequeña, y cuestan 1200 coronas checas. Están bonitos, la verdad. Si hubiera traído más dinero, me hubiera comprado uno. Como les digo, hay muchas joyerías, porque ya saben que vienen muchos turistas y más de algún famoso anda por aquí, entonces las joyerías aprovechan para vender sus lo más preciado que tienen por aquí. Es lo que les digo, estas tiendas abundan en todos lados. Tadernik se llaman. El postre se llama Tadernik, algo así. Se los voy a dejar aquí. Bueno, seguimos grabando por aquí. Encontré unas tiendas que hacen masajes tailandeses. 9 euros. Ya. Yes. Hay dos tiendas por aquí. 9 euros por un masaje tailandés. Por si quieren que les acomoden la espalda, 9 euros, ¿eh? Masajes tailandeses. Market exchange. Bueno, aquí hay de todo para que puedan comprar. Madre mía. Ese hombre tiene una culebra en el cuello. Tengo hambre, señores. Vamos a entrar a comer a algún lugar. La verdad es que no me llama mucho la atención la comida checa,
pero vamos a ver si nos encontramos algún sándwich ahí vegetariano con quesito y un poco de jamón ahí. Si me preguntan por qué no veo la cámara es porque estoy viendo a dónde camino. Hay mucha gente aquí y hay que tener cuidado al caminar, ¿eh? Más porque también andan muchos carros y trenes por aquí. Estamos llegando a la estrella de la ciudad, el puente Carlos IV, y es de donde viene la mayor cantidad de gente. Ay, vámonos porque ya nos dio rojo. Por cierto, allá viene el transporte público. Solo para que lo vean. Muy bien, vámonos al puente. Madre mía. Mucha gente, mucha gente. Damas y caballeros, bienvenidos al puente Carlos IV. Bueno, bienvenidos a la atracción principal de la ciudad y la razón principal también por la que yo vine a este país, por este puente. Es una belleza. Hay estatuas por todo el puente. Muchos turistas. Es que vean esa belleza, sus paisajes, esa arquitectura. Hay muchas estatuas por aquí. Sería mentirles si les digo que me sé la historia de esas estatuas y del puente en general, pero creo que pueden investigar ustedes tranquilamente en internet un poco más de la historia. Pero lo que sí sé es que este puente se construyó en 1357, a una hora específica, y la primera persona que colocó la primera piedra se llama Carlos IV. Y no es una casualidad que el puente se haya construido ese día a esa hora, sino que Carlos IV era muy supersticioso acerca de la astronomía y del tiempo, y para él el día y la hora son, según él, el día perfecto para construir algo. Y vaya construcción la que hizo, por supuesto. Y cabe resaltar que antes este puente no existía y la gente cruzaba con sus caballos todo esto hacia el otro lado. Pero por supuesto la marea de este río o este canal que se llama Moldova era menor, pero con el paso del tiempo fue creciendo, entonces hubo la necesidad de construir el puente. Y de aquí es la parte que les estaba contando acerca de la película de Vin Diesel, que venía Vin Diesel en una lancha con una bomba, con un misil que se iba a despegar, iba a matar a toda la humanidad. De aquí es esa película. La ciudad es un encanto.
Si me preguntan si a veces me da un poco de vergüenza andar con la cámara, es que sí, pero me la aguanto. Vean esa belleza. Esta ciudad es encantadora. Por cierto, estas son las casetas que les digo que aquí pueden cambiar sus dólares o sus euros. Las casetas autorizadas. Vean esas calles. Comamos algo, señores, comamos algo, porque me ruge la tripa. Les enseño un lugar donde regularmente no vienen los turistas, o vienen muy pocos turistas, la verdad. Cruzan el puente Carlos IV y cruzan a mano izquierda sobre algunos callejones y van a encontrar un parque muy, muy lindo, privado, tranquilo y con vistas espectaculares. Pues un lugar para venir a relajarse y tener un poco de paz, salir un poco de todo el caos que hay allá del otro lado del puente en la ciudad y disfrutar un poco de la naturaleza, que ustedes saben que me fascina enseñarles lugares con mucha naturaleza. Vean esas flores encantadoras, niños jugando aquí, casas antiguas por aquí, una arquitectura bella por aquí, una casa enorme. Entonces, ya saben, también aquí hay un museo por si quieren venir a disfrutar un poco de arte, pero este parque está fantástico para venir a disfrutar, a caminar y salir un poco del caos de la ciudad de Praga. Andaba caminando por este parque cuando me encontré unos animales por aquí, pero no nos vamos a acercar mucho, solo a verlos. ¿Qué creen ustedes que son? Son como ratas gigantes, como conejillos de India, y se alimentan de las hojas y de las flores. ¿Ve?
se lleva las hojas y se las come. Se las comparte con el otro. Madre mía. Está fantástico. Pero el atractivo son los murales. Creo que aquí muchas personas vienen a dejar su huella, a dejar su marca por aquí. Por eso se hizo famoso este mural. Bueno, como les decía, me despido en este video mostrándoles uno de los lugares que a mí me parecen muy, muy bonitos de aquí de Praga y que no pueden perderse. Es venir y debajo del puente hay algunos lugares muy bonitos. No, thank you. Thank you. Me regalaron por aquí. Debajo del puente hay algunos lugares aquí muy bellos. Y vean esa belleza. Wow, ¿vieron eso? Era un pez. Uno de los lugares famosos. Wow. Bueno, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima, amigos.